Hola, hola, compumoníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo avance, un nuevo capítulo del desafío de Box. Y es que bueno, esto se puso cada vez más interesante. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas al canal, le des un me gusta y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos y cada uno de mis videos. Y es que antes de ir con el avance, que está increíble, déjenme contarles un poco de lo que pasó en el capítulo de hoy. Hoy vimos a un eliminado y no precisamente uno de los que estaba eliminado. Y es que Gama sufrió una pérdida muy significativa. No solamente por la compañera que salió por una fractura en el hombro, sino también porque Black cometió una infracción que hizo que lo descalificaran completamente. Y también mandó a todo el equipo a Playa Baja. Esto desestabilizó completamente al equipo Gama. Ellos llevaban una buena racha, no en victorias, pero sí en tema de alimentación. Estaban como en promedio. Y aquí les voy a contar un poco del por qué salió Black. Black siempre ha estado muy inestable desde que comenzó el primer ciclo. Y esto no ha dejado de ser un detonante para sus desestabilizaciones emocionales. Pero hoy fue la copa que rebosó el vaso. ¿Por qué? Porque Black está hablando con los miembros de su equipo y preguntó a los miembros de su equipo cómo podría hacer para descalificarse. Y ellos dijeron que lo que podía hacer era salir afuera y tocar la puerta de atrás. Y así quedaría descalificado. Y él salió corriendo y fue allá. Se paró en la puerta y para él esto era una forma de autosacrificarse. Y esto, bueno, tiene un simbolismo con el suicidio, pero no lo vamos a hablar ahora. Lo que sí vamos a contarles es cómo todos vieron que Black se acercó hasta allá y no hicieron nada. Esto tuvo repercusiones porque pues fueron enviados a Playa Baja y todos y cada uno de ellos ahora están aguantando hambre. Aquí está, Black fue descalificado y como Black fue descalificado, ninguna de las personas que fueron sentenciados, los hombres, terminó siendo eliminado porque ya Black había ocupado ese lugar. Y bueno, ahora lo que viene es nuevamente empezar este ciclo protegiendo a todas las mujeres, porque van a comenzar a sentenciar a mujer por mujer. Esperemos que el equipo Gama no pierda o no tenga otra pérdida más, sino que pues se pueda nivelar y por lo menos ahora el equipo Beta y el equipo Alfa se ha salvado de perder un integrante. Déjenme saber en la caja de comentarios ustedes qué piensan y nos vemos en otro próximo video. Chao, chao.